La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia ha celebrado la apertura del curso 2013-2014 con 190 alumnos matriculados, una veintena más que el último curso. En el acto de apertura ha participado el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que ha animado a hacer de la institución un lugar de discernimiento, sabiduría y donde se fomente la cultura del encuentro. Durante la apertura de curso también ha intervenido el decano presidente del centro, Juan Miguel Díaz Rodelas, que ha recordado la reciente unificación de las dos secciones de la Facultad de Teología, Diócesis y Dominicos, autorizada por la Santa Sede el pasado mes de junio, a solicitud del centro académico. Asimismo, en el acto han participado también el vicedecano de la Facultad de Teología, San Vicente Ferrer, Vicente Botella, el vicegran canciller y provincial de los Padres Dominicos, Martín Gelabert, y el secretario general de la facultad, Mariano Ruiz. Igualmente, la jornada ha incluido la lectura de la memoria del curso anterior y la lección inaugural a cargo de Josep Vidal Talens, catedrático de dogma de la facultad.